a través de sus redes sociales, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, confirmó que ya hace parte de los pacientes no COVID. A propósito de este tema, en Antioquia ya son más de 24.000 las personas que han superado el virus. Aunque permanece hospitalizado, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, confirmó que su diagnóstico para COVID-19 ya es negativo, pero continúa su recuperación de la mano del personal de la salud. He sido declarado paciente no COVID, es decir, que ya no transmito el virus, ya no transmito la enfermedad. He sido pasado a una habitación de pacientes no aislados, un paso más adelante en mi proceso de recuperación. Desde ayer me retiraron el oxígeno y he respondido muy favorablemente. Las cifras de pacientes recuperados también han ido creciendo. Hoy en Antioquia ya son más de 24.000. Cada persona que ha logrado salir de las puertas de clínicas y hospitales genera esperanzas. El miedo de que al día siguiente, digamos, yo aparezca con una fiebre, un dolor de cabeza o así de la nada, tener que llevárselo a uno para una UCI. O sea, el miedo siempre estuvo ahí. Uno de los focos de contagio de Antioquia con mayor recuperación del personal es Hidroituango. Allí, de 904 personas infectadas, 864 ya superaron la enfermedad.